Dicen que en el cielo están la luna y las estrellas, pero yo las veo siempre que veo tu cara bella. Y en tus ojos lindos me veo reflejado. Así debe sentirse alguien que está enamorado. ¡Ay, mira qué romántico te salió tu amiguito, eh! ¿Y a ti te gustó? Sí, me gustó mucho, mamá. Mira, Willy me dijo que lo abriera antes de irme a dormir. ¡Ay, pues bueno! Porque así fue como a la luz de las velas y verdaderamente, como dije antes, fue mucho más... ¡ay, romántico! ¿Y tú sientes así? ¿Igual? ¿Como lo que te escribió Willy? Sí, mami. Willy me gusta. Me gusta mucho. Mi jugo verde, por favor, con espinaca, apio y piña. Rapidito, por favor. Gracias. Estás muy distraída con el asunto de los poemas de tu hijo, ¿eh? Es que no te voy a negar que me mata la curiosidad por saber quién es la amada de Willy. Pues, ¿quién más? ¿La Lenita esa? La niña que le enseña inglés por las tardes. Ay, no creo. Tú misma viste cómo Willy corrió a abrazarla cuando ganó el concurso. Bueno, porque fue una reacción genuina. Son amigos. A ver, tú no deberías ni permitir que tu hijo se acercara a esa muchachita. Es que no son iguales. Y ese tipo de gente es muy mala influencia. Pues a mí me parece que le ha estado ayudando mucho a mi hijo con el inglés. Sí, porque así quiere ganárselos. Para luego sacar toda la ventaja que quiera de ustedes. A ver, no te extrañe que esa niña está haciendo todo para ser la novia de tu hijo. Ay, deciré, no creo que una niña de 8 años piense de esa manera. Tal vez no, pero la mamá y la abuela sí. Ellas están detrás de la piojosa todo el tiempo. A ver, ¿no te parece sospechoso que de buenas a primeras la anciana esa vaya y deje sola a la nieta con tu hijo? Pues sí, no me encantó la idea. Pero de eso de que... No, a ver, espérate. Si intentas justificarla, es porque sabes que algo no está bien. Mira, las clases sociales existen por una razón y ese tipo de gente es muy resentida con nosotros. Yo que tú, ay, no sé, ponía cartas en el asunto antes de que tu hijo y tu marido, que son los que andan ahí de compasivos con la prole, puedan salir perjudicados. Ahora que me lo dices, no me parece una buena idea que mi hijo se interese por eso. Tú asegúrate que esa gente se aleje definitivamente de tu familia. Ay, no. Sí, tienes razón. Señor Moraima, ¿pero por qué se molestó en venir a abrirnos personalmente? ¿Nos hubiera abierto su sirvienta por el interfón como todas las tardes? Yo misma di la orden de que no les abrieran. Y como quiero que les quede muy claro, salí en persona a decirles que no quiero que vengan más a mi casa. Pero Willy me está esperando. Yo me encargaré de mi hijo. Olvídate de él. Señor, ¿qué hemos hecho? Hacer algo. Así que ya lo saben. No se vuelvan a parar por aquí. Señora. ¿Sí? El licenciado Santos la espera. Ay, qué linda. Muchas gracias. Mindia. Bienvenida. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Dígame, ¿en qué puedo servirle, señora Palacios? Pues, mire, licenciado, yo soy la que viene a hacerle un favor. Porque me imagino que como dueño de esta empresa, para usted lo primero es su buen nombre. Así es, no se equivoca. Me parece genial que nos entendamos. Porque la solicitud que vengo a hacerle tiene que ver con una de las afanadoras que considero no es conveniente para usted y mucho menos para su empresa. Nancy. Dígame, jefa. Mira, no sé qué es lo que pasó, pero me pidieron que preparara tu liquidación y pues vengo a entregártela. ¿Mi liquidación? ¿Me está usted corriendo? Sí. Me han ordenado que te diga que ya no trabajas más en esta empresa. No, jefa, por favor. Me hace mucha falta el trabajo. Hasta agarré otro turno porque de verdad lo necesito. Y créeme que lo entiendo, pero la verdad es que no sé qué es lo que ocurrió. Pero yo tengo que acatar las órdenes que me dan. Así que toma tu liquidación, porque no hay nada más que hacer. Estás fuera de esta empresa.
una miseria. No me va a ayudar nada para los boletos de mi niña. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que te corrieron? Como lo oye, licenciado. Le vengo a suplicar que por favor me ayude. Yo no me puedo quedar sin chamba. Yo tengo un compromiso con mi hija. ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué razón te dieron? Ninguna. La jefa dice que no sabe lo que pasó, pero me puso de patitas en la calle. Licenciado, por favor, se lo suplico. Ayúdeme. Sí. Por favor, ayúdeme. Sí, Nancy, no te preocupes. Tranquila. El licenciado Santos me dijo que tu despido obedeció a una reestructuración de la empresa. Que no hay nada que se pueda hacer por ti. Tengo que regresar a la oficina. Con permiso. Ay, Virgencita. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, mi muchachita? Por favor, dame fuerzas. Dame fuerzas para encontrar la manera de conseguir los boletos para mi niña. Abandones, Virgencita, por favor. No me abandones. Ya le puse agua a la rosa para que quede tan bonita como cuando la encontramos. ¿Qué pasó? Pues que todavía estamos muy lejos de la meta. Mamá, no te preocupes. Si esta vez no se pudo, pues para la otra. No, no hay otra vez. Esta vez es tu vez. Yo te juro que va a ser ese concurso de Spelling, como se diga. Mami, Spelling. Eso, pero vas a ir. No se vale lo que le hiciste a Elenita y a su abuela, mamá. Ellas no tienen por qué seguir viniendo a un lugar donde no pertenecen. Claro que sí, Elenita me ha ayudado mucho para aprender mejor el inglés. Hay muchas maestras con mejor preparación que te pudieron haber ayudado igual. Con que las hayas echado de la casa, no las vas a poder echar de mi corazón. Veo que te estás tomando muy en serio lo de ser un poeta, pero más te vale que te vayas olvidando de esa niña. No, no la voy a olvidar, porque yo quiero mucho a Elenita. Y yo no quiero que sigas frecuentándola. Tú no debes andar con una niña que no es de tu nivel, Winnie, por favor, entiende. ¿No me enseñaste a respetar a las personas y no hacerlas menos? Yo no estoy haciendo menos a nadie. Las clases sociales son así. Pues no voy a dejar de ser amigo de Elenita. Yo estoy de acuerdo con mi hijo, Moraima. Yo creo que si son gente buena, honrada, con valores y principios, él puede ser amigo de quien él quiera, sin importar la condición social. Gracias, papá. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, el que quieras, campeón. Tú sabes escribir en inglés, ¿no? Sí. Bueno, ¿me puedes ayudar a enviar una carta a la Embajada de Estados Unidos para que conozcan la historia de Elenita? Claro que sí, claro que sí. Despedido de la empresa, de la manera en que lo hicieron. Ya ni se fije, licenciado. Hasta me va mejor aquí. Me dan re buenas propinas porque les dejo los coches rechinando de limpio. Me da gusto ver que nunca te rindes, Nancy. Sí me hice chiquita, pero luego agarré fuerzas por mi hija. Y aquí ando. Bueno, pues, aquí te traigo mi coche para que lo laven. No se hubiera molestado, licenciado, de venir hasta acá. No, no es molestia. Además, yo quiero apoyar a Elenita y si no me quieren aceptar el dinero, pues no te puedes negar a brindarme el servicio de lavado. Juega, pues. Venga. A ver, ¿qué va a querer? Pues, encerrado también. Mijita, 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 mira, mira lo que te traje. Te aparté una pieza de pollo del que hago para vender para que te lo comas, gracias, ¿eh? Gracias, ma, entre semáforo y semáforo me lo como. No, pero de veras no te lo dejes de comer, sí, mamacita. Ma. Te tienes que alimentar. Mira, vienes de lavacoches y vienes aquí, te pones a limpiar cristales. Pues sí, ma, mi hija me necesita, no la puedo defraudar. Ya se puso el rojo. Ahí nos vemos, ma. Señor, ándele. Pero qué agradable sorpresa tenerla aquí de visita. Pásele. Ay, no me...
voy a decir que vino porque quiere comprarme más pollo del que le vendo para su restaurante. Es que ese pollo al horno que me llevas es todo un éxito, Meche. Por eso vengo a ofrecerte que seas parte de las cocineras de mi restaurante. ¿Aceptas? ¡Claro que acepto! ¡Claro que acepto! Bueno, pues te ofrezco un buen sueldo y las prestaciones de ley. Gracias. Y todo ese dinero se irá para el boleto de avión de mi nieta. ¡Qué bueno! Gracias. ¿Vos, jefa? Me dijo mi mamá que había venido a verme. Siéntese. Gracias, Nancy. Antes de irme para mi casa, quise pasar a dejarte este sobre. El licenciado Valdivia nos platicó de tu situación y, pues, quisimos ayudarte. ¿Qué es esto? Es una vaquita. Entre las afanadoras y yo nos cooperamos. Y no lo vayas a rechazar, ¿eh? Porque lo hicimos de corazón. Híjole. Son muy buenas amigas. Muchas gracias. Vas a ver que vas a completar el dinero para tu viaje. Seguro vas a conseguir esos molestos. Vamos a juntar mucho dinero. Elenita, entre todos cooperamos el dinero que nos dan para el recreo para lo de los boletos de avión. ¿En serio? Sí, toma, es tuyo. Muchas gracias. De verdad que ustedes son grandes amigos. ¡Eh! ¡Ay! ¡Válgame Dios! Hijita, qué bueno que tus amiguitos te echaron la mano. Sí, para que vean que hay muchos niños ricos que sí son buenos. Pues con lo del cochinito, lo de tus sueldos en los restaurantes... ¡Sí! ¡Ay, qué felicidad! Porque vas a poder ir a Boston a ese concurso. Lo vas a ganar y eso te va a dar muchas, muchas oportunidades. Sí, y todo gracias a ustedes, que hicieron un muy grande esfuerzo. Ay, mi amor, tú cumpliste con ser una buena estudiante. Nosotras teníamos que cumplir trayéndote los recursos. Mañana me voy a la agencia de viaje. ¿Te compro los boletos? ¡Sí! ¡Te amo! ¿A dónde, muñeca, tan apurada? No, a ningún lado. Por favor, no me haga nada, ¿eh? Shh, tranquila. No te va a pasar nada si tú cooperas cayéndote con ese bolso. No, se lo suplico, de verdad que no traigo nada. Yo estoy más fregada que ustedes, de veras. Te lo advertí. ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡El dinero de mi hija! ¡De tu boleto! ¡Ayuda! ¿Ves cómo la vida misma se encarga de mantener el orden de las clases sociales? A ver, que hayan asaltado a esa mujer es la clara muestra. Pues mi hijo estaba muy triste, ¿eh? Cuando escuché mientras le platicaba del robo a mi marido. Ay, pues yo me alegro mucho, ¿eh? Es que, de verdad, me alegro tanto de que esa gente se haya puesto en su lugar y no aspira a cosas que no le corresponden. Deciré, ¿cómo puedes alegrarte? ¿Alegrarte de que a Elenita le hayan arrebatado todas las esperanzas que tenía puestas en ese concurso? A mí esa piojosa me importa muy poco. Y como no va a poder pagar los pasajes de avión, mi hija Lorena será la que vaya a Boston. Ella sí merece ir. No puedo creer que haya sido tan tonta de escucharte cuando hablaste mal de Elenita y de su abuela. Ahora me doy cuenta que lo hiciste con toda la intención de ponerme en su contra. No seas insensata, ¿sí? Después tú me vas a agradecer que intercediera para salvar a tu familia de la plebe. No, no te voy a agradecer nada porque me arrepiento de lo que hice. Y no quiero volver a verte. Con permiso. Ah. Ah, ah, ¡ay, qué ridículo! Anímate, hijito. La familia de Elenita es luchona. Vas a ver que van a encontrar otra manera de mandar a Elenita a Boston. Sí, papá, pero Elenita está muy triste cuando nos contó hoy en la escuela. Bueno, pero... Willy, hijo, por favor te pido que me disculpes por ser tan prejuiciosa con tus amigas. Yo no deseaba que esto les pasara. Solo pensaba en protegerte. Tu mamá tiene razón, hijo. Yo no estuve de acuerdo con ella, pero ella lo hizo por tu bien. Sí, mami, te perdono, pero no puedo dejar de sentirme mal por Anita. Ay, mi vida. Ni modo. Tú vas a ir a ese concurso aunque nos tengamos que cruzar la frontera de ilegales, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿No sabes lo que dices? Eso es lo más cruel que existe sobre la tierra. Hay gente que se muere y gente que es asaltada por los mismos polleros que son unos sinvergüenzas. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé. Los dos gobiernos deberían ponerse de acuerdo para que aquel que quisiera ir a trabajar pudiera pasar de manera legal. Perdóname, mamá.
Dije un disparate, pero es que estoy desesperada. Bueno. Sí, señora directora. Soy la mamá de Lenita. Sí. Nos vemos mañana. Era la directora. Quiere que nos veamos mañana. Pues, ¿qué hiciste, hija? Nada, mamá. A ver, chicos, vamos a repasar hoy los colores, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se decían? Miss Angélica, ¿me permite, por favor? Adelante, directora. Adelante. Buenas tardes. Niños, les presento a Mrs. Johnson. Ella es una agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos y viene a traerle un mensaje a Lenita. ¿Te pones de pie, por favor? Lenita, mucho gusto. He venido para decirte que recibimos la carta de tu amigo Willy en donde nos cuenta tu historia. Gracias, Willy. Y al conocer tu historia, la embajada ha decidido pagar los boletos de avión para que tú puedas ir al concurso en Boston. Nuevamente, gracias, señora Johnson. No sabe lo feliz que hace a mi hija, que tiene un corazón de dos países. Nancy, no tienes nada que agradecer. En nuestra plática en la dirección me has contado todo lo que has tenido que hacer para que tu hija pueda aprovechar esta oportunidad. Es verdad, mija. Te lo mereces por todo el esfuerzo que has hecho. Sí, mamá, pero no lo hice sola. Lo logramos juntas. ¿Lo logramos? Hay que estudiar mucho, hacernos nuestras oportunidades y apoyar las de nuestros hijos, ponernos metas y trabajar arduo para conseguirlas. No necesitamos caridad, necesitamos justicia social para cortar la brecha de desigualdad tan marcada en nuestra sociedad. Lo quieran o no, México y Estados Unidos somos países hermanos cuyos lazos culturales son tan fuertes que ni la sombra de la discriminación los podrá romper. Porque lo quieran o no, los hermanos mexicanos y estadounidenses, todos sentimos amor y deseo por un futuro mejor, en un corazón de dos países.